Queridos amigos del Foro de Fuerza Lavasoriana y Testigos de Jehová que están viendo nuestros videos en este foro, aquí quiero comentar con ustedes una porción de un artículo que publicó el señor Joseph Franklin Rutherford en este libro titulado Vindicación, escrito por él mismo como único esclavo fiel y discreto. Aquí le podemos ver la fecha. Ante todo dice acá, autor del libro Creación, Liberación, Reconciliación, Gobierno, Profecía, Luz y otros libros. No hay duda pues que él era el único esclavo fiel y discreto a partir de 1919 y no una clase colectiva. De lo contrario, ¿por qué estos libros que sirvieron como alimento espiritual llevan su nombre dentro, escrito por Joseph Franklin Rutherford, si en realidad existió una clase colectiva? Watchtower Babylon Tract Society. Este libro, si no me equivoco, es 1931. Aquí lo vemos. Derechos reservados, 1931, por J.F. Rutherford. Otra vez lo reiteran acá. Este es el volumen 1, porque fueron tres libros que él escribió del libro Vindicación. Quiero llevarlos a la página 310. Para hacerla más rápido, voy a ir directamente a esta página que quiero leerles a ustedes. Pongo 310, hago Enter y se va directamente. Oh, puse mal acá, 310. 310. A ver, ahora Enter. Aquí estamos, página 310. Vemos el libro de Vindicación. Está explicando el libro de Ezequiel, capítulo 24. Y aquí puso un comentario muy interesante que quiero comentarles a ustedes. Vamos a leerlo, está en español el libro, felizmente. Dice así, hasta cierto grado las expectaciones de parte de los fieles de Jehová, es decir, de los testigos de Jehová, en la tierra, fueron frustradas en los años 1914, 1918, 1925, sintiéndose algo descorazonados por algún tiempo. No, bastante desilusionados por largo tiempo. Más tarde se dieron cuenta de que estas fechas fueron definitivamente marcadas en las escrituras. Y también aprendieron a no seguir señalando fechas futuras y prediciendo lo que había de acontecer en ellas, sino en cambio a reposar tranquilos en la palabra de Dios en cuanto a los acontecimientos que han de ocurrir. Tuvo que reconocer el juez Rutherford que él mismo había desilusionado a la gente con respecto a 1925 y que eran lógicos que se sintieran frustrados porque los engañaron, los testigos de Jehová fueron engañados por Rutherford por lo de 1925 y por el pastor Russell por lo de 1914. Con respecto a 1918, la sociedad Watchtower escribió un libro titulado El Misterio Terminado, en el cual se decía que todas las iglesias católicas y protestantes de la cristiandad falsas y sus miembros serían destruidos por millones en el año de 1918. Esto después de la muerte del señor Russell. Se publica este libro El Misterio Terminado como una obra póstuma del pastor Russell. Lo preparan gente que estaban bajo el mando del señor Rutherford. El señor Clayton Woodward y George Fisher escribieron este libro en 1917, anunciando el Armagedón para el 1918. Entonces, todas estas fechas fallidas del fin del mundo que dio la Watchtower en 1914 con el señor Charles T. Russell, después en 1918 y la otra de 1925 con el libro Millones que ahora viven jamás morirán, donde se decía que definitivamente el año de 1925 marcaría el fin del mundo y que se estaría entrando a una tierra restaurada en un paraíso y los patriarcas resucitarían para habitar la tierra en esta tierra restaurada en perfección. Todas estas fechas fallidas hicieron que los estudiantes de la Biblia y testigos de Jehová después se sintieran desilusionados de sus líderes, de su propia religión, que no pegaba con ninguna fecha, no acertaron con nada. Y que dice acá que los estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová, aprendieron a no seguir señalando fechas futuras y prediciendo lo que iba a ocurrir en el futuro, sino en cambio a reposar tranquilos en la palabra de Dios en cuanto a los
a los acontecimientos que han de ocurrir. Pero eso no fue verdad, porque el señor Franz, Frederick Franz, cuarto presidente de la sociedad Watchtower, se mandó por su cuenta fijando una nueva fecha para el fin del mundo, para 1975. O sea, que los estudiantes de la Biblia y después de Jehová no aprendieron de las fechas fallidas anteriores, de los deslices anteriores, de los anteriores presidentes, no aprendieron nada, puesto que el cuarto presidente de la sociedad Watchtower también se mandó con su fecha del fin del mundo para 1975. Frederick Franz no aprendió la lección de que fijar fechas del fin del mundo lo iba a llevar también al desastre, tal como se los llevó al señor Russell y al señor Rutherford cuando ellos fijaron sus respectivas fechas del fin del mundo para 1914 y 1925 respectivamente. Y acá dice pues que después de estas fechas fallidas, los estudiantes de la Biblia definitivamente aprendieron a no seguir señalando fechas futuras, cuando en realidad, como digo, en 1966 el señor Frederick Franz publicó un libro titulado Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios, donde fijó una nueva fecha del fin del mundo para 1975. Franz no aprendió nada de no seguir señalando fechas futuras, sino que él también quería lanzarse a ver si le ligaba a él la fecha. Y esto lo quería poner acá para comentar cómo el señor Rutherford tuvo que reconocer que ellos habían frustrado a muchas personas de su época, y los habían dejado descorazonados por mucho tiempo. Y yo me pregunto, ¿es la religión verdadera que está dirigida por Jehová Dios, que le da su alimento espiritual a su esclavo para que alimenten correctamente a los domésticos? Si es esto, es cierto que Jesús escogió un esclavo en 1919, ¿por qué las fechas para 1925 y 1975 se publicaron como fechas de fin del mundo? Se lanzaron alegremente, irresponsablemente, y Jehová lo permitió. Después de 1919, cuando se escogió el esclavo, para que el juez Rutherford comience a predicar un Armagedón para 1925, y luego también con el señor Frederick Franz publicando su fecha del fin del mundo para 1975. Esa es la reflexión. ¿Por qué Dios permitió que su organización en la tierra engañara a la gente? Si realmente Dios es un Dios de verdad, como dice Juan 17:17, tu palabra es la verdad, ¿por qué su organización engañó a la gente? ¿Por qué Jehová lo permitió? Esa es la pregunta. Y esto es para que ustedes reflexionen, queridos amigos. Quería compartir con ustedes este artículo del libro Vindicación de 1931, escrito por el esclavo único J.F. Rutherford. Muchas gracias.